Bueno, antes de empezar quiero decir una pequeña tontería que me ha pasado ahora. No sé si conocéis eso de las coincidencias significativas, una cosa, no sé qué filósofo o quién lo dijo, si fue Chiquito. Pero como he llegado temprano y aquí el grueso de TVOfera pues estaba comiendo tan ricamente, me he subido a la sala de arriba que hay una exposición estupenda de temática gay y lo primero que me he encontrado, y es cierto, no lo podéis comprobar ahora, es un periódico. Hay libros de Eduardo Mendicuti, un autor que conocéis, que es un autor andaluz, estupendo. Y la portada, o sea, el periódico le estaba haciendo una entrevista por un libro suyo que se llama Mae West y yo, en el que un hombre enfermo, gracias al humor, exorciza la enfermedad. Y entonces el titular era el siguiente, Eduardo Mendicuti, 2. El humor es una forma de coraje. Me ha parecido una coincidencia significativa cuando vamos a hablar de humor, que creo que resume la charla, la sátira, el mundo de la sátira, ¿no? El humor es una forma de coraje, ¿no? Me ha hecho gracia y la quería comentar. Ya podemos pasar a la charla siguiente. Y ya. Bueno, eso me recuerda otra anécdota de un escritor andaluz que se llama Alfonso Grosso, que es de esos andaluces que protagonizaron un movimiento que se llamó Los Narraluces y era un tipo peculiar. Lo invitaron a hablar de literatura contemporánea y él dijo, yo soy parte de la literatura contemporánea, si yo hablara de esto es como si el lagarto hablara de la historia natural, ¿no? Así que ya podemos pasar a las preguntas y él no habló, ¿no? Bueno, por suerte tenemos a Cap, que es un lagarto, es decir, alguien que se dedica al humor gráfico y además lo analiza, reflexiona y, bueno, eso que sacamos nosotros, ¿no? Él tiene un currículum muy extenso. Decirlo de corrido no me parece pertinente porque suena como a esas malas novelas históricas en las que se meten datos para que uno quede como qué bien documentado que está, ¿no? Con decir que, bueno, yo creo que es muy conocido y con decir La Vanguardia, que es un humorista de uno de los periódicos más importantes, o El Jueves, y también ha publicado en medios franceses. Es un gran humorista gráfico, uno de los grandes actuales. También, y por eso está aquí, es un gran teórico. Él ha hecho muchos estudios, tiene muchos estudios sobre sátira, sobre la prensa, sobre humoristas. Solo citaré, no voy a citar mucho, lo que me parece así más destacable, ha hecho estudios sobre la revista Cucut, Papitu, La Campana de Gracia, ¿no? La Esquela de Torracha, Tono y Miura, que me gustó especialmente, ¿no? El humor del 27... y ha comisariado muchas exposiciones, 280 años de la prensa satírica en España, por ejemplo. Y bueno, yo creo que es un honor, por lo menos para mí como integrante de TVOfera, pertenecer a una asociación que tiene a alguien como Cap, ¿no? Que es verdaderamente envidiable. Bueno, tiene más de 20 libros de viñeta. Yo tengo aquí uno de los últimos, Caput, magnífico, si lo conocen. Cap, como humorista gráfico, se puede. Bueno, yo le encuentro que es uno de esos humoristas que ha asimilado muy bien toda la tradición y le puedo encontrar analogías con. Hemos hablado antes de Chumichume, pues tiene fuerza de Chumichume, tiene de Mingote, del Roto, pero claro, no, si sigo por ahí, caería en esa tira de Quino, en la que un pintor, que están viendo su cuadro unos críticos, cada uno le dice una cosa elogiándolo, comparándolo con otro, tiene la fuerza de no sé qué, la fuerza de Picasso, la ternura de Chagall, y termina el hombre deprimido diciendo, jo, yo quería ser yo. Diremos que Cap es él, es decir, es un tipo que ha asimilado la tradición, pero ha sido capaz de conseguir un estilo propio,
con una fuerza impresionante y por eso es uno de los mejores humoristas gráficos. Pero es que encima, y vuelvo a lo de antes, es un teórico y por eso está aquí. Nos va a hablar de esto que es el esfuerzo teórico destinado a estudiar las viñetas satíricas en prensa o revista, incluyendo revistas que podían considerarse tebeos, El Papo o El Jueves. Esto, ahora te voy a preguntar por qué, que podían considerarse tebeos. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia entre tebeo, revista satírica? Aquí tenemos el principal problema, el más gordo que tenemos. Es decir, cuando vamos a estudiar el humor gráfico, la caricatura, los tebeos, el cómic, lo que sea, igual ahora mismo estamos en 2021, casi 22. Igual empieza a haber un cierto consenso sobre de qué estamos hablando, pero eso no ha sido siempre así, y especialmente en los estudios sobre prensa satírica, autores satíricos, prensa humorística, historieta, hay un follón terminológico que esto no es normal. Es decir, si tú eres químico y estudias una, yo qué sé, y un estudio del siglo XVII habla del magnesio y del hierro, hoy son el magnesio y el hierro. Pero si tú eres, resulta que estudias el humor gráfico, la caricatura, la sátira, el cómic, resulta que te encuentras que hace 20 años, a no sé qué, ahora se llama novela gráfica, hace 20 años se llamaba cómic, hace 40 se llamaba tebeos y hace antes era caricatura. Y estamos hablando de lo mismo, pero no es realmente lo mismo. Es decir, para estudiar bien una cosa necesitas que el lenguaje que utilizas sea algo preciso o algo adecuado. Y aquí tenemos uno de los principales problemas, porque, por ejemplo, el término caricatura, que ahora nos remite a lo que tendría que ver con retrato personal, deformado, exagerado, con una carga, ponle humorística, ponle estética, es decir, bueno, pero caricatura nos remite a retrato. Pues bueno, caricatura era un término que también se ha utilizado para referirse a lo que sería ahora, entendríamos, por humor gráfico. Es decir, caricatura era una viñeta satírica en la que pasaban cosas, pero caricatura también era un término referido a lo grotesco. Es decir, mientras en la historia del arte, las bellas artes, la pintura, la escultura, se dedicaban a buscar la belleza o cuando encontraron la belleza, a buscar la veracidad, la verdad, ¿no? Representar de forma gráfica cuanto más parecido a la realidad, mejor. La caricatura se especializó en lo feo, en lo grotesco, y entonces caricatura es un término que también te refiere a eso, a lo grotesco, a lo fantasioso, a lo que no es, a lo que no tiene que ver con la verdad que busca el arte. Entonces, la misma palabra, en según qué contexto, en según qué tratado, en según qué época, se utiliza para definir cosas distintas. Es verdad que cuando leemos un tratado, un libro, un teórico, normalmente somos capaces de entender de qué se está hablando, pero es un problema terminológico que tengamos las mismas palabras para decir cosas distintas y palabras distintas para decir las mismas cosas, porque como si vamos a estudiarlo bien, pues entonces no poderlo definir, no poderlo llamar por su nombre o saber que lo que estás llamando hoy de una manera, antes se llamaba de otra manera, no deja de ser un problema. Entonces, es verdad que humor gráfico y cómic, historieta y tebeo tienen muchos puntos en común, de hecho son parientes, en la línea temporal hay una raíz común, aunque luego cada uno ha seguido su propio camino. Pero si tú, por ejemplo, te fijas en un gusano y al cabo de un rato ves una mariposa, lo primero que vas a pensar es que son dos bichos distintos. Uno va por el suelo, se arrastra, se come las hojas, tiene una, yo qué sé, ¿no? Y el otro sale volando, es bonito, unas alas. Eso no puede ser, no puede ser. Son dos cosas completamente distintas. Pues no, son el mismo bicho, ¿no? Solo que uno, bueno, hay un proceso por el cual un gusano se convierte en una mariposa. Pues bueno, nosotros de alguna forma pues vivimos un proceso similar en cuanto a la unión del grafismo a la voluntad de narrar. Es decir, cuando la literatura, las ganas de explicar cosas se utiliza el formato gráfico, pues a partir de ese momento
prácticamente podemos decir que ya tenemos o cómic o antecedentes del cómic, ¿no? Y entonces se van perfeccionando unos recursos, unas técnicas para agilizar eso, para hacerlo mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, el humor gráfico, que es el objeto de esta charla, yo creo que se puede poner una fecha de nacimiento de humor gráfico, que es con la aparición de las primeras publicaciones satíricas que utilizan caricatura política satírica. ¿Por qué? Porque si bien antes hay imágenes satíricas, imágenes que tienen voluntad satírica de explicar o burlarse de alguna forma de una realidad concreta, política, social, estas imágenes que se difundían de un modo y se trabajaban de un modo relativo, o sea, que tenía más que ver con el mundo del arte que con el mundo de la prensa. Es decir, los grandes grabadores satíricos del 18, Hogarth, Cruikshank, antes Goya, son dibujantes satíricos, evidentemente, pero su medio tiene que ver más con el arte, ellos eran artistas, y la reproducción de sus obras se hacía en grabados que tenían un formato concreto, pero no tenían una periodicidad concreta, que se vendían en unos establecimientos concretos. Pero cuando aparecen las primeras publicaciones satíricas, es decir, la caricatura se introduce en la prensa periódica, en ese momento hay un formato que es adaptarte al papel de la prensa, en el formato, en las columnas de la prensa, en la doble página, en la portada, hay un marco que es la prensa, hay una periodicidad que es la de la prensa, oiga, esto sale cada semana, cada 15 días, cada mes, cuando sea, pero sale, no es, hoy me he levantado con ganas de hacer un grabado, o una serie de grabados, o un no sé qué, no, hay que salir. Y un público distinto, el público que compraba los grabados satíricos es el distinto del público que compra la prensa, también por nivel adquisitivo. La prensa es una cosa mucho más barata, mucho más popular, en el fondo llega a mucha más gente. Por lo tanto, mientras los caricaturistas que publicaban en el siglo XVIII eran artistas, los caricaturistas que empiezan a publicar a partir de mediados del XIX son periodistas, están vinculados de alguna forma con la prensa. Y eso cambia las reglas del juego, es decir, aunque aún se denomina igual, estamos ya hablando de cosas distintas. Por eso, a partir de 1830, sobre todo cuando Charles Philippon funda la caricatura, Le Charivari tienen gran éxito, hay un aumento de público que se interesa por la caricatura, y eso repercute en que haya historiadores, sabios, coleccionistas, quien sea, que se interesa también por la caricatura como medio. Entonces, un punto de inflexión, que todo esto es la introducción a lo que haremos en España, ¿no? Es cuando aparecen la caricatura, la historia de caricatura de Grotesque de Thomas Wright y la caricatura, la historia de la caricatura de Jean Fleury en varios volúmenes, que son los que marcan la historiografía de la caricatura en todo el mundo en el siglo XIX. Sus enfoques, su metodología serán replicados con sus aciertos y con sus errores en todos los estudios sobre caricatura e imagen satírica que se harán. Y eso no quiere decir que sean los primeros. Antes hay, por ejemplo, tratados de cómo dibujar caricaturas. Es decir, ya se ha interesado la gente por la caricatura, pero ellos marcan el punto de inflexión también porque llegan en el momento en que la caricatura está teniendo un éxito como medio. ¿Por qué? Porque interesa mucho a la gente. ¿Qué pasa en España? Pues tenemos nuestros pioneros, que son los primeros que se interesan por estudiar el dibujo satírico. Aunque la obra más conocida son los apuntes para la historia de la caricatura, Jacinto Tavio Picón, 1878, que es un pequeño volumen que se edita con un texto que se había publicado un año antes en dos partes en una publicación, Revista de España,
Hay antes, en 1868, y eso es prácticamente 10 años después de la aparición de las obras de Champfleury y Wright. Es decir, en 10 años los españoles reaccionamos a lo que pasa en Europa. Hay unos apuntes para una historia de la sátira. Y en el fondo no hay mucha diferencia entre estos apuntes para la historia de la sátira y los apuntes para la historia de la caricatura, más que en el título. La caricatura de la cual habla Picón es gráfica, pero también es literaria. Y la sátira de la cual habla Joaquín Rubió Llorç es literaria, pero también es gráfica. En ese momento, caricatura es un término que también es utilizado. Existen las caricaturas gráficas, pero existen también las caricaturas literarias. Y caricatura literaria es un género literario. Por lo tanto, muchas veces encontramos que se habla de caricatura, pero no se está hablando de caricatura gráfica, de caricatura que tenga que ver con la imagen. Es verdad que la bibliografía de estos primeros años parece escasa, pero no es así. Es así en cuanto a volúmenes, a monografías, en cuanto a objetos unitarios destinados a estudiar la imagen satírica, pero en cambio es un género que despierta mucho interés, mucho, mucho, mucho interés. Y en la prensa de la época, sobre todo, aparecen muchos, muchísimos artículos, textos breves, otros más largos, interesándose por la caricatura. ¿Por qué? Porque la caricatura interesa al público. Cada vez crecen más publicaciones satíricas, más cabeceras. Estas cabeceras, muchas veces subversivas, violentas, ácratas, son castigadas, suspendidas, censuradas, y entonces nacen nuevas cabeceras con los mismos autores, pero con distinto título, era la técnica habitual. Hay un gran movimiento, una gran efervescencia en este mundo, en el campo de la creación y también en el campo del estudio, porque realmente no se estudia, pero sí se habla mucho de la caricatura en la prensa de la época. Ahora vamos a ver la idea, pero sí que en la comunicación escrita he intentado detallar los más importantes, porque hay realmente muchas diferencias y hay algunos artículos realmente muy interesantes que hacen aportaciones estéticas de nivel, porque empiezan a reflexionar de verdad sobre la caricatura como grafismo que incorpora el humor y el humor que incorpora el grafismo. Realmente las reflexiones sobre el humor normalmente tienen lugar en el ámbito filosófico o en el ámbito de la reflexión y raramente desde lo gráfico, pues encontramos algunas referencias y una por ejemplo, es unos artículos de Urbano González Serrano, que fue un filósofo que publicó el humorismo, y luego otro artículo muy interesante de una serie de consideraciones estéticas que adelantan conclusiones a las que llegan estudiosos de la imagen satírica pues 30, 40 años después. Es verdad que en esta época todo es muy voluntarioso, ¿no? Son gente que hablan de esto como pueden hablar de otra cosa, y es un conocimiento muy, muy superficial, pero debemos tener en cuenta también que en ese momento están hablando de la caricatura cuando en realidad ha nacido ya el humor gráfico. Es decir, ellos se fijan en esta caricatura y buscan los orígenes de la caricatura en las imágenes grotescas del antiguo egipcio y las manifestaciones de no sé qué tumba, de no sé dónde. Pero en realidad ellos quieren hablar del humor gráfico y aún no se han dado cuenta que están analizando la historia de una cosa cuando en realidad el público está consumiendo otra. Hay varias bibliografías que es interesante, pero para los que se dedican a la historiografía, por ejemplo, es fundamental lo que serán los primeros catálogos o primeras obras que listan las publicaciones. ¿Por qué? Porque las publicaciones son el ecosistema natural en el cual va a vivir y sobrevivir la caricatura, la viñeta satírica, el humor gráfico, ¿no? Por eso apunto estos apuntes para un catálogo de periódicos madrileños de Hartzenbuch. Si os fijáis, en esos primeros años todos son apuntes, ¿no? Apuntes para una historia de la sátira, apuntes para una historia de la caricatura, apuntes para un catálogo. Eso es porque ellos mismos son conscientes de que
los que son amateurs, pero que lo hacen más con voluntariedad que con verdadero rigor, ¿no? O sea, bueno, vamos a hacer unos apuntes y en ese sentido, pues estas son algunas de las portadas de estos primeros trabajos, ¿no? Este trabajo de esta conferencia de Tomás Struch, este ejemplar es el que está en el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona y es curioso porque está dedicado por el autor y entonces también corregido. Es decir, en la edición de la caricatura en el periodismo español, que es una conferencia que leyó, supongo que en la versión escrita hay algunos errores y él, pues antes de dedicar el ejemplar a un amigo suyo, que es el ejemplar que terminó en el archivo, se dedicó a tachar las cosas que le parecían que no estaban bien. Por tanto, si obtenéis este ejemplar de la Biblioteca Nacional, tendréis el ejemplar que se publicó y si lo obtenéis del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, tendréis uno con anotaciones del autor, ¿no? Avanzamos tan rápidamente como podemos, porque ¿a qué hora tenemos que terminar para que hable el próximo? Sobre el cuarto, o sea que nos faltan un cuarto. A ver, avanza esto, sí. Aquí, como siempre, la sempiterna envidia respecto a lo que hacen el resto del mundo. En el 1900, cambiamos ya de siglo, empezamos el siglo XX, mientras en Francia hay grandes estudiosos, Adolphe Brisson publica este volumen maravilloso que es Nos Humoristes, o Bayard publica La caricatura y la caricaturista, que son unos volúmenes así preciosos, llenos de dibujos, no sé qué. En 1907, estos dos son de 1900 y 1901, y el pequeñito, y es a escala real y natural, es un opúsculo que se publica en Molins de Rey, que se llama La caricatura artística, que es el primero que se publica en el siglo XX, ni sin dibujos ni nada, y reivindicando de alguna forma cosas que ya se habían reivindicado en el siglo XIX, ¿no? O sea que, como siempre, pues vamos un poco bueno, lentos, ¿no? Malamente. El principio del siglo XX yo creo que es significativo, porque no nos ponemos al día, pero sí que hay avances bastante importantes. Uno de los primeros es la caricatura contemporánea de Barros, ¿no? Estos dos volúmenes que suponen una revolución metodológica porque se separan del enfoque metodológico que habían aplicado tanto Picón como Rubió i Ors como Tomás Struch a su investigación, que es una investigación muy historicista en el que se utilizan las herramientas que son propias del análisis literario para hacer un análisis de una obra gráfica, con lo cual va a dar error, es decir, no tienes las herramientas adecuadas o no utilizas las herramientas necesarias para analizar lo que estás analizando. En cambio, este crítico de arte cubano, que en dos volúmenes intenta hacer una foto fija del estado de la caricatura contemporánea en todo el mundo y dedica estos dos volúmenes a analizar país por país qué se publica en cada una de las revistas que están en el kiosco en ese momento, es una foto fija muy interesante del momento. Estamos pues, això, al borde de los años 20 y es un trabajo realmente interesante. Otra cosa completamente distinta es, por ejemplo, el que tenemos aquí, que es la caricatura y su importancia social de Tito. Tito es el seudónimo de Exoristo Salmerón, que era hijo de Salmerón, el político, que le salió caricaturista. O sea, tú eres político y tienes un hijo caricaturista. Esto es bonito. Tito fue un gran caricaturista y, además, con una gran conciencia social, política, y escribe este pequeño tratado que también lo tradujo a conferencia y hizo esta conferencia en varias ocasiones. Y es muy interesante siempre ver el punto de vista de los autores. Por lo tanto, estas aportaciones de Tito, pero también las conferencias de Castelao. Castelao tiene dos conferencias que va simultaneizando, el arte de la caricatura y una que es humorismo, dibujo humorístico y caricatura, así como l'art de la caricatura de Feliu Elías y el assaig sobre el humorista, humorismo gráfico, el ensayo sobre el humorismo gráfico de Junceda, que
claro, ellos son artistas en activo, algunos de los mejores que hay en ese momento. Entonces, poder ver de primera mano qué piensan, cómo reflexionan estos autores sobre la caricatura, sobre su medio, es muy interesante. Y, por ejemplo, encuentro curioso el hecho de que Feliu Elías Apa, que era dibujante, pero también crítico de arte, pintor, muy leído, un intelectual, hace en 1925 su ensayo El art de la caricatura, que también ha aparecido en la charla de Toni Guiral. Pero como ha leído tanto, Feliu Elías comete los mismos errores que Wright y Jean Fleury y todos los historicistas que han analizado la caricatura mirando a lo lejos a la historia. En cambio, Junceda, que ha leído menos, pero ha dibujado mucho, habla sobre lo que él siente, lo que él piensa y lo que le parece sin preocuparse de si alguien lo ha pensado o lo ha leído antes. Entonces, por ejemplo, su obra ya se llama Ensayo sobre el humorismo gráfico. Nos está diciendo una cosa muy importante de la que la mayoría de teóricos aún no se habían dado cuenta, que es que ya aquella caricatura sobre la que estaban hablando todos estos teóricos, en realidad igual ya no es lo mismo que el humor gráfico, que es lo que está consumiendo la mayoría de gente de las publicaciones de ese momento, ¿no? Hay también obras como Los dibujantes de España, de Mariano Sánchez de Palacio, que es más bien una antología, y luego está toda la producción de José Francés. José Francés, con gran voluntarismo, mucho más voluntarismo que profundidad, llena un hueco en la historiografía de la historia de la caricatura y del humor gráfico de este país, además de incentivar y crear los salones de humoristas que nos nutren a través de sus catálogos de una información muy, muy, muy importante para conocer esos autores y conocer ese momento. Francés teoriza, muy superficialmente, pero mucho, sobre la caricatura, los dibujantes, el arte de la caricatura. Hay un gran debate en ese momento sobre el humorismo y la caricatura, entendido el humorismo como una cosa, como un punto metafísico. Hay un gran debate en la prensa, ¿no? Hay continuamente artículos analizando y debatiendo sobre estos términos, ¿no? Realmente es una cosa que interesa al público, no lo sé, pero a los que están por allí sí que les interesa, ¿no? Entonces hay un gran debate, ¿no? Y estas son las portadas, pues, de esta obra de Barros, La caricatura contemporánea. Aquí tenemos las obras de Francés, que escribió muchísimas, no todas muy profundas, ¿verdad? La verdad, pero sí que realmente, para ir a buscar datos, Francés es una referencia ineludible, ¿no? Y sobre todo los catálogos de salones de humoristas, porque te ubican en un momento a toda una serie de autores que son fundamentales en esta época, ¿no? Y aquí también, pues, la portada de l'art de la caricatura y l'assaig sobre humorisme gràfic de Junceda, en el cual, claro, el art de la caricatura es mucho más largo, mucho más extenso e intenta ser mucho más profundo que el assaig sobre el humorismo gráfico, que es una conferencia que Junceda leyó, pero a pesar de ser mucho más breve y con muchas menos referencias bibliográficas, toca más hueso que el otro, que se pierde por las ramas, ¿no? Y luego tenemos, si nos interesan el humor en la prensa, resulta que tenemos que ir a buscar también obras que nos explican cómo era esa prensa, ¿no? Todos los catálogos y todas las publicaciones que nos hablan de las revistas, los periódicos, sus autores, sus cabeceras, su periodicidad, etc., ¿no? En ese sentido, pues es imprescindible en este libro de aquí, pues, que es esta revista de la Biblioteca de Archivos y Museo, en 1933, se publica el artículo de Alejandro Larrubiera, que es el ensayo también de apuntes para un catálogo de la prensa humorística del siglo XIX, ¿no? que nos marca también una serie de cabeceras que, si este señor no nos explica que existían, hoy en día sería imposible de saber que existían, ¿no? Por lo tanto, son herramientas fundamentales para el análisis del humor gráfico, sobre todo para conocer el ecosistema en el cual sobrevive el humor gráfico, ¿no? Hay también aproximaciones sobre lo que es el humor. O sea,
claro, el humor gráfico tiene su faceta que es humor y tiene su faceta que es gráfico. Pues muy bien, hay gente que reflexiona solo sobre el humor. Y muchas de las reflexiones sobre el humor también sirven para el humor gráfico, ¿no? Entonces hay obras pues como La caverna del humorismo de Pío Baroja que reflexiona sobre el humorismo y aunque no habla específicamente de dibujantes ni de nada, sus reflexiones sobre el humor son significativas, igual que el humorismo de Ramón Gómez de la Serna, no por la obra, sino por Gómez de la Serna influencia a toda una generación de humoristas, de creadores de prensa satírica, ¿no? Entonces, su planteamiento estético también es importante y fundamental por la estela que deja, ¿no? Hay otras obras mucho más superficiales, mucho más antológicas, ¿no? Que recogen viñetas de un momento concreto. Y nos encontramos con el franquismo, ¿no? El franquismo es una época, bueno, ¿qué os voy a decir, no? Pues bien, ya. Pues, obras significativas en el franquismo, yo destacaría, pues, la primera sería los cursos que planteaba José Escobar de humor gráfico, de caricatura y de animación. ¿Por qué? Pues porque para enseñar a hacer el humor gráfico tienes que explicar lo que es el humor gráfico, ¿no? Entonces, resulta que tenemos una aproximación interesante. También yo creo que bueno, es una obra que está hecha con una cierta urgencia, con una cierta superficialidad, incluso yo diría el de caricatura igual no tanto, pero el de humor gráfico, que empezó a escribirlo y no sabía ni cuántos fascículos acabaría haciendo ni cómo terminaría. Es decir, que a veces se nota que está hecho un poco sobre la marcha porque va y te explica unas cosas y vuelve y haces unos ejercicios, pero como mínimo hay una propuesta metodológica de acercamiento al medio, ¿no? Y en ese sentido, esta escuela de cómo dibujar humor gráfico será muy importante en España porque después habrá pues este volumen del dibujo humorístico firmado por Bambú, que era Juan Basilio, que fue secretario de la Unión de Dibujantes Españoles, que se reeditó muchísimo. Existen yo creo que 5 o 6 ediciones distintas, con portadas distintas, que despista mucho porque tú crees que es un libro distinto, que te lo compras y llegas a casa, lo pones en su lugar y lo tienes 4 veces ya ese libro, ¿no? Entonces es una martingala, ¿no? Pero después todos los cursos de CEAC, y el dibujo de humor, dibujo de caricaturas, dibujando chistes, hay toda una escuela de cómo dibujar chistes. ¿Por qué? Porque el humor en España es muy importante. La gente leía humor gráfico y en el franquismo más. Es decir, el franquismo prácticamente la única evasión, la única pequeña salida que te permitía sonreír de algo, pues era con los chistes de las revistas, de los tebeos, ¿no? Entonces, es realmente popular, por lo tanto, estos tratados son respuestas a la popularidad de este medio, ¿no? Yo también apunto esta iconografía del chiste de Noel Clarasó. Noel Clarasó fue un escritor de humor, de muchas novelitas y historias de humor, pero tiene varias obras que se interesa por el humor, ¿no? Hay una biografía del humor y del mal humor, que tiene varias ediciones, y una iconografía del chiste en la que no hace iconografía, o sea, utiliza la palabra iconografía, pero no hay un estudio iconográfico, pero sí una taxonomía, es decir, ordena de alguna forma las distintas posibilidades que ofrece el humor cuando es gráfico. Es verdad que es una de las primeras veces en que realmente se interesa por el grafismo del humor, es decir, de las posibilidades humorísticas del grafismo. Y eso también es una novedad, es una cosa nueva, no tuvo ninguna trascendencia, pero existe, ¿no? Tampoco tuvo trascendencia el análisis de la comicidad, ¿no? De Serra Massana, que es un tratado que él se toma muy en serio, pero que en realidad, en el fondo lo que hace es aplicar al grafismo las teorías de Bergson. Cuando publica Le Rire, es un ensayo que tiene mucha repercusión, y entonces Serra Massana lo que hace es trasladarlo de alguna forma al grafismo. No llega muy mucho para allá, ¿no? También hace un intento de aproximación al humor español Evaristo Acevedo, que fue escritor de humor también. Es decir, los propios escritores de humor se interesan por el humor, pues es normal, ¿no? Y hay realmente aproximaciones que son interesantes, que aportan algo, ¿no? Aquí tenemos algunas de las portadas de los cursos de Escobar, de los manuales para dibujar chistes. Estas son las obras de Clarasó, ¿no? Iconografía del chiste, la biografía del buen humor.
Y también encontramos ya a finales del franquismo estas recopilaciones antológicas de viñetas, ¿no? Algunas mejores y algunas peores, pero vemos cómo empiezan a darse cuenta que el humor sirve de alguna forma para explicar una realidad, ¿no? Sirve para... tú enseñas unas viñetas de un momento determinado histórico concreto y te dan datos interesantes sobre ese momento histórico concreto, ¿no? Primero pasa con el humor, después pasa con el cómic, es decir, bueno, por alguien tenía que empezar, ¿no? Están también las obras de Lluís Solaidax, que se centran específicamente en cabeceras, en recuperar cabeceras satíricas, sobre todo de antes de la guerra, sobre todo catalanas, porque también estamos en pleno franquismo, y en pleno franquismo en Cataluña pues no, bueno, hubo una cierta presión sobre todo lo que era catalán, entonces hay unos autores que intentan una recuperación de todo lo que había en Cataluña antes de la guerra. Entonces hay una recuperación sistemática de estas cabeceras, Patufet, Cucutxu, El Benegre, L'Esquella de la Torratxa, hechas también con más voluntarismo y que profundidad. Es decir, Lluís Solà es un grandísimo amigo mío, una persona muy, muy, muy tenaz, pero era ingeniero y él fue a ver al editor de Bruguera con un libro sobre el deporte catalán y le dije, bueno, el deporte está muy bien, te lo publicamos, pero lo que nos interesaría son estas... Y lo hizo, ¿no? Entonces, lo hizo muy bien, ¿eh? Pero hace falta revisar todas estas obras, ¿no?, que se hicieron en un momento como de urgencia, ¿no? Y Joan Perucho, por ejemplo, fue el editor de todas estas obras, recuperando los dibujantes de una cabecera que fue Papito, y hay mucha recuperación en Galicia y en Cataluña de estos autores de antes de la guerra, sobre todo a finales de la época del franquismo. El punto de inflexión, la madurez, nos llega con Iván Tubau, no hay ninguna duda, ¿no? El run-run existe porque, por ejemplo, en el 1972 se publica un librito que es el Estudio o Ensayo sobre Periodismo Humorístico del Siglo XIX, que es el libro que recoge los premios presentados los trabajos presentados al premio Juan Mañey Flaqué de Periodismo. Y aquí hay trabajos de Iván Tubau, Celso Almuña, de Josep María Cadena. Es un volumen interesante, disperso, pero interesante, ¿no? Pero el punto de inflexión es la obra de Iván Tubau. ¿Por qué? Porque por primera vez Tubau hace lo que no ha hecho hasta ahora ningún investigador, que es pues ir a las fuentes, revisar las revistas. Tú hablas de revistas, hablas de revistas. Ir a los autores, hablas con los autores. Es decir, una metodología de investigación, pues como tiene que ser una investigación, ¿no? Entonces, a partir de este momento es verdad que pues es la misma época en que Antonio y los que hemos hablado antes estabais ya trabajando en la metodología del cómic, ¿no? Entonces es verdad que todo tiene que ver con el momento en que se despierta o se puede despertar, igual el país antes tampoco lo permitía, la madurez. A partir de ahora ya no basta con el voluntarismo, con la buena intención, sino que hay que aportar un cierto rigor, una cierta profundidad, ¿no? Entonces, a partir de este momento, pues tenemos también obras como Los humoristas de Vilabella, que es una serie de entrevistas a casi 50 autores del momento, y los primeros trabajos que tienen que ver con gente que tiene que ver con la universidad, ¿no? Gamonal, Bozal, Díaz Plaja, ¿no? Entonces, son obras que en ese momento marcan el punto de inflexión hacia la madurez en los estudios que tienen a ver con el humor. Aquí tenemos Posbozal, tenemos este pequeño monográfico de Tiempo de Historia, pues no es gran cosa, pero es por primera vez, después del franquismo, que se pueden ver en España las caricaturas que se publicaron durante la Guerra Civil de los dos bandos. Entonces, es realmente significativo, ¿no? Y la reedición, actualización de ese De tono a Peric, de Iván Tubau, que él bautiza con la perspectiva en el año 87, que se publica otra vez el humor gráfico en la prensa del franquismo. A partir de ese momento hay una pasión por historiar, ¿eh? Es decir, la mayoría de reflexiones y trabajos acerca del humor gráfico van a la historia, es decir, a explicar cabeceras, a explicar autores desde la historia. Hay unos
pocos que se desvían, ¿no? Hay un seminario gallego de humor que hay unas reflexiones de Siro sobre la caricatura, hay El ser humorista de Chúmez, para mí una obra fundamental, porque son las propias reflexiones de un creador del talento de Chúmez. Hay un volumen significativo que es este, el Papus, 13 años de censura, ¿no? El Papus es una revista de historietas, pero es una revista de humor gráfico, es decir, que no, estamos en un mundo que no hay, no es, las categorías no son estancas. Los investigadores sí que les gusta mucho categorizar y las cosas, esto es así, esto es así, pero en realidad la vida no es así y así, ¿no? Todo está todo mucho más mezclado. Y estas obras, pues, de José María López Ruiz, que son, pues, La vida alegre y también Un siglo de risas, que historian toda la intentan historiar toda la producción humorística en distintas cabeceras a lo largo de muchos años. Entonces, estas obras tan monumentales, pues pasa lo que pasa siempre, que te descuidas siempre algo, que hay errores, pero lo importante es la voluntad de hacerlo, ¿no? Porque hasta ahora nunca se había hecho y menos bien, ¿no? Entonces, vale la pena estos intentos por registrar todo lo que se sabe hasta ese momento de este tipo de dibujantes, cabeceras y contexto, ¿no? Fundamental Chumi como esta reflexión del ser humorista y también ese ensayo que se publica en fascículos para prensa, es decir, que no tiene profundidad, pero sí que tiene repercusión en el sentido en que es para que llegue a la gente, ¿no? Y es una cosa realmente interesante este 50 años de humor español, ¿no? Luego están esta exposición que se hizo en Madrid de 150 años de prensa satírica, en Cataluña hay este movimiento, por ejemplo, esta obra de Joaquim Roglant es interesante porque es una de las que más pronto se fija en la contemporaneidad, es decir, en las revistas de humor en Cataluña, el libro se publica en el 96 y ya su trabajo abarca hasta el 92, entonces es interesante no mirar al siglo XIX, que es donde mira mucha gente, sino mirar a lo que está pasando ahora, porque también tienes acceso mucho más fácil a las fuentes. No significa que Roland fuese a todas las fuentes, pero bueno, algunas se encontró por el camino, ¿no? O ese volumen monumental, que para mí es un trabajo extraordinario en dos sentidos. Primero, porque es un facsímil de la colección completa de Alba Negra, que es una revista que duró 5 años, fácil, 5 años son pocos, y eran números que tenían 4 páginas cada número, entonces son 2 volúmenes, pero hay un estudio introductorio, yo creo que fenomenal, a cargo de Lluís Solà i Dax, porque también accedió a los dibujantes y a los protagonistas de estas publicaciones, ¿no? Entonces nos ofrece un material extraordinario, pues. Si yo supiese cómo funciona el ordenador, habría hecho como unos gráficos también, así, con unas flechas, pero sirven los mismos que ha mostrado él, porque todo va subiendo. Cada vez hay más investigación, más publicaciones, más interesantes, y llegamos al siglo XXI, que he titulado el siglo del optimismo. ¿Por qué? Porque aparece en 2001 TVOsfera. TVOsfera es una herramienta sensacional, única e imprescindible, y el día que se caiga el servidor de TVOsfera va a ser un drama para la humanidad, por lo menos para los que amamos y estudiamos los TVOs, porque es una herramienta colosal. Hay, ya se ha hablado antes de este Atlas Español de la Cultura Popular. ¿Por qué? Porque trata de los autores, es fundamental. Hay otros diccionarios que nos permiten acceder a las biografías de los autores, pero claro, nada como una base de datos que se puede actualizar, a la que descubres un dato de un autor que no era cierto o que lo puedes corregir. Esto es fabuloso, ¿no? Hay estas obras que se interesan por la historia del humor gráfico en España. Eso, cada vez habrá más historias del humor gráfico. Este volumen de Luis Conde, que es el mismo que primero lo publicó dentro de la colección de Alcalá y después lo amplió un poco y le cambió el título y lo publicó como si fuese un libro distinto y casi parece un libro, casi si no te lo lees, parece un libro distinto. Entonces, pero es interesante. O estudios específicos sobre prensa, aragonesa, gallega, Cantabria, Canarias. Una de las publicaciones más estudiadas, por ejemplo, es La Codorniz. Hay aproximaciones muy interesantes. La Codorniz ha sido muy importante, sus autores muy importantes.
y hay antologías ligeras, confusas incluso, pero luego también hay trabajos verdaderamente profundos sobre la codorniz y después sobre la transición. Ya nos queda suficientemente lejos como para poder mirar la transición y hacer el balance de qué supuso el humor gráfico, la historieta de humor durante la transición, ¿no? Hay volúmenes extraordinarios, ¿no? Cosas que se han hecho en el Museo ABC que son imprescindibles, volúmenes de los autores del jueves, que es nuestra codorniz, la codorniz de nuestro tiempo, la revista que está marcando la época que va desde la transición hasta ahora, es decir, y supongo que mientras dure este régimen, pues igual dura el jueves o no, como la codorniz duró con el régimen anterior, y sus autores, y obras pues, que se interesan por los autores, yo creo que es interesante, pero el meollo, aquí os he puesto esta porque quiero anotar, pues, los libros no son gran cosa, sí, están estas caricaturas de Franco que recopiló Jordi Artigas, pero a raíz de estos libros, Jordi Artigas es un investigador catalán que fabricó una cosa que se llama la memoria dels dibuixants, la memoria de los dibujantes, que hay una web que se llama lamemoriadelsdibuixants.com en la cual ha estado durante pues casi 15 años haciendo entrevistas y recopilando material a autores de humor gráfico, familiares de autores, recopilando datos de primera mano de estos autores. Y creo que está empezando a dejar un corpus importante, significativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos entrevistas a Fer, a Tom Roca, que ya no están con nosotros, y ahora podemos poner en valor cosas que ellos nos explicaron. Y tienen un gran catálogo de entrevistas a autores, sobre todo, y familiares, hijos y parientes de autores que durante la Guerra Civil... pues, y al final, lo más interesante son que aparecen por fin ya no solo la historia del humor gráfico y cómo el humor gráfico ha visto la transición y cómo el humor gráfico ha visto, yo qué sé qué, el franquismo, no sé cuántos, sino reflexiones sobre cómo funciona el humor, qué es el humor y qué es el humor gráfico y si el grafismo tiene herramientas para producir humor, ¿no? Y en ese sentido, pues está las obras de Manolo Álvarez Junco, prácticamente es el mismo libro, básicamente, aunque no lo es, tú te lo has leído más profundamente que yo porque tus reseñas en TV Esfera, pues, de este libro explican mucho mejor lo que hay en estos volúmenes, pero también los trabajos de Manuel Barrero, no sé, igual lo conocéis, un chico que promete, o Natalia Meléndez Malavé, que han trabajado específicamente sobre la morfología del humor gráfico, es decir, unos formatos y unas herramientas para entender qué es el humor gráfico, porque para estudiar una cosa, pues lo interesante también es entender lo que es. Y yo creo que, aunque he preparado más diapositivas, lo mejor que podemos hacer es dejarlo aquí. Bueno, estos son volúmenes interesantes porque se aproximan a lo mismo que es el humor, pero a través de la mirada de los autores, a través de entrevistas con autores. Y los investigadores universitarios, que están aquí sobre representados, por lo tanto, mejor que lo dejemos aquí. Muchas gracias y espero que la cosa os haya más y más interesado. Como vamos tarde, yo haré como Rajoy, sin preguntas, pasamos al siguiente. ¿Tiempo para...? ¿Sí, no? Sí. ¿No? Sí, sí. Ah, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta o... 3 minutos ya solo. Solo 2. Bueno, yo quería decirte que qué importante... Ha citado TV Esfera, evidentemente, pero también que no la ha citado Humoristán, que bueno, es una página en la que tú... La he apuntado aquí en el PowerPoint para citarla, pero claro, con las prisas. Que como repositorio de la memoria, ¿no? De la memoria del humor gráfico y, en definitiva, de la historia de España y la humanidad. Yo creo que, al final, todo son herramientas. Es decir, antes teníamos claro que las herramientas estaban en la biblioteca y en la hemeroteca. Y bueno, desde la aparición de Internet, que se ha cargado el periodismo, por lo tanto, ha enviado a la ruina a los dibujantes de humor gráfico que estaban en los periódicos y todo esto, bueno, eso es otro detalle, pero como herramienta, Internet es fenomenal porque permite manejar
los datos mucho mejor y tener acceso a los datos. Es decir, yo estoy en mi casa en calzoncillos y quiero consultar un ejemplar del no sé, Buen Humor de 1923, porque no dudo, y me pongo y me conecto a la Hemeroteca Nacional y me bajo el ejemplar y me lo veo. Y ya está. En cambio, antes pues tenías que ponerme los pantalones para empezar, ir a la biblioteca, no había intentado nunca ir sin pantalones, pero se podía probar, pedir no sé qué, venía un señor con bata, con unos guantes, te sacaba el ejemplar, no sé qué, y eso cuando estaban de buenas. Luego se puso de moda el microfilm, entonces te metían en un cuarto con una cosa negra que salías de allí, que veías eso, los jóvenes ya no sabéis ni lo que es, pero los investigadores viejunos, pues veías chiribitas durante días, ¿no? Ibas por la calle y la gente te hacía... El microfilm es lo peor, o sea, era para... entre las dificultades de hacer una tesis, yo creo que se dispararon el día que desaparecieron los microfilms, porque tú, claro, tener que investigar las cosas con microfilms, esto es anti... no sé qué, democrático seguro, ¿eh? No sé cuál era la pregunta, pero estoy de acuerdo. Venga, al siguiente, que vamos fatal. Toma, has entregado un bicho. Ah, oh, y un tebeo esferito. Bueno, oiga, pues muchas gracias. Queda. Es vuestro. Pues es chulo, ¿eh? Al final, un huevo. Un huevo Kinder.